Muy bien, seguimos con las batallas de Roger, quien en 2002, luego de ser elegido como conductor junto con Carla Medina del programa Zapping Zone de Disney Channel Latinoamérica, comenzó una batalla de adaptación que implicó vivir por primera vez solo. Además de que tuvo que dejar atrás a su familia y afrontar un ambiente de trabajo muy hostil, esto no se le hizo fácil y por eso vamos a escuchar su batalla. Yo vivía en la sala de tele en un sillón con mi maleta abierta, era mi closet. Fue difícil esa etapa, primero por estar lejos de mi familia tanto tiempo por primera vez. Nos criticaban muchísimo la producción, tanto a Carla como a mí, porque hablábamos muy golpeados. Pues que veníamos de Monterrey, ¿qué onda? ¿Sabes? Y eso no le gustaba mucho a la producción. Éramos los nuevos, así que de todo nos criticaban, desde cómo caminábamos hasta Carla, que si aumentaba de peso y se veía tantito gordita. Los únicos dos que hacíamos equipo era Carla y yo, entonces llorábamos juntos. Y era difícil poder decirlo a nuestros papás, porque nuestros papás evidentemente nos estaban viendo realizados. No teníamos el suficiente carácter para afrontar esas críticas, ese bullying por parte de la producción y nos afectaban. Nosotros éramos la imagen Disney. Disney y sus personajes y nosotros como personajes siempre tenemos que mostrar la misma cara. Siempre estamos felices. No pasa nada. No era un buen ambiente de trabajo. A Carla, era un programa en vivo. Ella hizo un juego que se trataba de recorrer todo el estudio, que era 360 grados, y se sentía mal y quería vomitar. Entramos a corte de serie y al regreso le querían poner otra vez a hacer ese recorrido. Y yo ahí obviamente les dije, no, se siente mal. O sea, puede vomitar, se puede sentir mal, la pueden llevar al hospital, estaba débil. Y de todas maneras entramos al aire y lo hicieron que Carla hiciera eso. Obviamente ese tipo de cosas no está bueno para un ambiente de trabajo. Pero esa etapa, por suerte, no duró mucho. grabamos un año y algunos meses y después nos llegó la noticia que toda la producción de Zapping Zone se iba a mudar a la Argentina y que se iban a llevar solamente una persona para ir a conducir. Vino el dueño de la productora Nonstop de Argentina para entrevistarse con cada uno de los conductores. Le dije que yo estaba muy interesado en continuar con el proyecto. Y afortunadamente, después de unas semanas, fui el único que eligieron para irme a Buenos Aires. Yo me fui a vivir a Buenos Aires, Argentina, sin conocer absolutamente a nadie. Fue un choque cultural porque evidentemente Argentina es un país muy distinto a México. Ver que los productores barbones me daban beso, o sea, era un choque cultural. No les entendía absolutamente nada porque hablaban con muchas palabras que en México no existen. Pero estaba muy, muy, muy emocionado. Y la producción era muy linda, fue una gran familia. Fue una experiencia completamente distinta a la que había vivido en México. Realmente creo que la producción, ahora que Zapping Zone se hacía en Buenos Aires, sí era una familia. El Chavo el Ocho, Thalía, ¿sabes? Como que todos estos artistas estaban tan fuertes que cuando conocían a un mexicano, nos amaban. Entonces eso fue importante para mí, para haber vivido 10 años allá en Argentina. Yo creo que fue la etapa de Zapping Zone que disfruté realmente. La gente en toda Latinoamérica veía el programa. Zapping Zone fue de los primeros realities shows que yo vi en mi vida. Yo ya no era un niño, quería hablar de otras cosas. Ya hasta aquí dejo de trabajar con usted. Tuve un accidente, me caí en uno de los ensayos, estuve en terapia durante muchísimos meses. No quiero saber el día en que me voy a morir. Sí, sufrió con Zapping Zone, ¿verdad? Ay, perdón, no estoy... No quiero pensar en los bloopers del viernes. No, no. Pero lo que sí podemos decir es que muchas veces, mira, me llegó precisamente una frase hoy en la mañana que decían, no esperes a tener todo para disfrutar de la vida, disfruta de la vida que ya lo tienes todo. Yo empatizo porque también me tocó irme a otro país sin conocer a nadie y cuando llegué aquí los productores barbones no me besaban. Y los extrañaba. Y extrañaba un poco eso, la verdad.
Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! ¡Solo píquenle aquí, abajo en el botón! ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!